Hola, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Sí, tenía días de no grabar video para el canal. Y era porque, como ustedes saben, época de recogimiento y Semana Santa, ¿vale? Que me imagino que todos los suscriptores hicieron lo mismo, ¿vale? Bueno, ¿qué novedades vamos a encontrar en el canal? Porque voy a comentar algo. Primero que todo, seguiré subiendo lo que es videos y mazos de Clash Royale y también lo que es ataques de Clash of Clans. Pero he estado probando algunos gameplays nuevos que he instalado y también van a encontrar respectivamente videos sobre esos juegos. Entonces, el día de hoy, más que todo, volví a retomar Clash Royale después de unos días de no jugar. Y tuve ahorita una victoria. Y pues pretendo mantener la racha que llevo, ¿vale? Con este mazo que es clásico, que ya lo han visto. Y que también por acá he construido otro con la pandilla de duendes, donde también ha funcionado muy bien. Este es el clásico que estoy usando para subir copitas. Y este es otro donde involucro la P.E.K.K.A. y la triple mosquetera, pero aquí el mazo es de 5.3, entonces hay que tener cuidado al momento de usarlo. Entonces, hemos visto aquí un ataque, vamos a colocarlo aquí un poquitico rápido para que observen que era contra mazo golem, mago eléctrico, que también es un clásico y siempre hay que mantener esto, más que todo, a la defensiva. En cierta manera, el rival comete un error ahí. ¿Por qué? Porque él se queda en bajo de elixir y ahí entonces ya prácticamente yo golpeo la torre y se la dejo a un toque, al último minuto, que es donde tenemos el doble elixir. Ahí sigo defendiendo el golem. Ahí mando y ahí prácticamente ya hago, y lo que hago es conservar la defensa. Siempre he recomendado este mazo, así que espero lo sigan usando. Por aquí he estado saludando, vamos aquí a donar un poco a la people y espero que se unan al clan. Este es el código del clan y con mucho gusto echaremos unas partidas, ya que en estos días voy a sortear unas tarjeticas y haremos unos torneos. Bueno, un saludo y un abrazo para todos.